seconds remaining. Estamos de regreso entonces con el segundo VO2 de ese día entre los chicos de Alliance contra Super Strong Dinosaurs. No sé por qué se mix, pero bueno. Tenemos por la facción de Dire, Alliance y la Radiant a Dinosaurs. El roster de este equipo es con Whitby, Mini, Sexy Bamboo y Sneaking. Mientras tanto, aparte de Alliance, tenemos a EGM, Loda, S4 y Adminagula, pero parece que no está Ake. Ake está por ahí, aqueteando y está en su lugar, Niqua, NHS. Así que nada, estamos con el draft ya iniciado, un poco muy avanzado también con ustedes. Les voy a presentar al que les va a intentar ayudar, les va a explicar todo lo posible. Chao, Mini. Bambo Doto. No, me Doto. Oh. Bambo Doto. Muy contento de ver a esta amalgama de jugadores. Me gusta esa palabra, amalgama. Sexy amalgama. Bambo. Sexy Bambo loco, loquísimo entre locos. Un jugador que da siempre espectáculo con su Doto. Sneaking, también un jugador bastante... activo, de estos que dan espectáculo. No sé cómo llamarlos. Come with me también. La verdad es que es el equipo de los throwers locos, la verdad. Va a ser interesante verles. Y en cuanto a picks, vemos dos picks interesantes. Shadow Demon, que aunque es un support muy viable, no es tan popular como se esperaría. Una pick que vemos de vez en cuando y ahí está, para los dinosaurs. Y Mirana, una excelente roamer, pero que también la vemos muy de vez en cuando y ahí la tenemos. Está claro que... Bueno, y también el detalle a notar es Batrider, ha pasado la fase de bans. Y es que Dinosaurs han querido negarle tanto el Silabear como el Nature's Prophet a Alliance. Con lo cual Batrider ha podido pasar y lo han adquirido. Pero Alliance ha dicho, nos baneáis a esos dos héroes, pues le damos Bounty Hunter a Admiral Bulldog. Nos va a dar igual. Nos va a dar igual. Tienen un mid excelente, como Spak. Tienen a su Nagasairen, que le encanta. Puede ser el héroe más usado de toda la historia de Alliance. Nagasairen, siempre que pueden, la cogen. Lifestealer para Loda. Bueno, y Silabear también. Siempre que pueden, la cogen. ¡Ay, vale! Soy español. Vale. Lo siento. Eso aquí no significa eso. ¡Ay, ay, ay! Madre mía. En fin. ¿Y por dónde sería? Nagasairen es un pescado. ¡Jue, jue, jue! No, ilústranos, Daelin. Ni idea. Pregúntale a los pescados cómo se reproduzcan. Pregúntale a Lark, qué sé yo. En fin. Y a los chicos de... Bueno, Mirana puede ir mid, pero en el caso de que no lo haga... Bueno, tiene que ir mid, definitivamente. No, perdón, Batrider. Batrider va a ser la elección de mid. Y seguramente veamos Shadow Demon Mirana en la misma línea. Con ese combo tan bueno como es Disruption de Shadow Demon. Para luego una Arrow en toda la cara. Un combo que te permite prácticamente no fallar el Arrow. Y el quinto pick de Dinosaurs puede ser tiene que ser un hard carry. No hay otra. Ya que Darkseer irá hard lane jungla. Depende. Tenemos los dos supports en forma de Mirana y Shadow Demon. Y para Alliance va a faltar el otro support. El support que vaya a formar la Trilane con Nagasairen y Lifestealer. O un jungla también. In the jungle. Welcome to the jungle. Y bueno, Bounty Hunter en Fall Alliance. Sabemos que Bounty Hunter va a tener que quedarse en línea sí, o moverse un poco si es posible. S4 con el Puck, la S3 para Loda, nada Seren para Niqua. Bueno, ese no lo hemos mencionado. S4 Puck. No, y Gemes con nada Seren, sí. Ahora viene el pick para Niqua. Si ahora mismo estuviese a que... Oh, ves, ahí está, Enigma. Radiant Team. Sip. Aún puede piquear Rubik, los chicos de Super Strong Dinosaurs, ¿no? Aún puede piquear Rubik. Pero ¿quién sería el hard carry? Les falta un hard carry. Mirana.
Bueno. Diego, puede ser. Loda la usa de hard carry. Y en el International 1 Jabos la usaba de hard carry. Sí, pero yo viendo ese Shadow Demon, yo creo que van por el combo, más que nada, y por el ROM. Pero puede ser, quién sabe. Son los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron por una razón, y es que no son muy inteligentes. Por el Invoker. ¿Invoker extinguió a los dinosaurios? Sí. ¿Cómo fue eso? Behold the Meatball. Puede ser que fuese eso. Batrider. Me gustaría ver a Saxy Bambo en Batrider, porque es el Batrider más loco que vamos a ver en nuestras vidas. Hace muchas locuras si tiene a Batrider en sus manos. Pero es un jugador muy ambivalente. Puede jugar cualquier tipo de héroe, la verdad. Bueno, no le, de carry no le hemos visto, pero le hemos visto en muchas posiciones. De offlaner le hemos visto mucho, le hemos visto de support también algunas veces, de mid. Tomándose su tiempo. Viene... No, van a ir full early game y mid game los chicos de Dinosaurs. Deciden ignorar completamente la rol de hard carry, porque aunque consiga... No sé, es que no veo a Mirana. Yo te aseguro que Mirana puede ser hard carry. Veremos. Yo creo que va a ser... Dame un segundo, no digas nada. Listo, vamos al inglés, ahora sí. ¡Wop! Estoy muteado. Sexy Bambo. Sí que... Va a jugar Darkseer. También un héroe que propicia mucho las locuras, por bueno, su parte. Bueno, entonces ya como dijiste, Bambú, ¿por qué no inicias tú comentando? O presentando. Vale, pues tenemos a Sexy Bambú con su Bambo Dotto en el Darkseer. Tenemos a Come With Me, el jugador rumano, en el Sand King. Tenemos al Standing Mini jugando como Shadow Demon. Tenemos a Sneaking en la Mirana. Y Batrider va a ser Caritas Triste. 30 seconds to battle. Es una cara rara. Una cara aburrida con ojos chinos. Extrañamente. Ajaro. Chinos y grandes. Asian, that's racist. That's racist. Bueno, en fin. Viendo la parte de Alliance, tenemos a su capitán, el señor Iggy. Wait, no, no está. What? Ok. Tenemos a EGM en rol de Nada Siren, Enigma para Nikua, Stressed Standing, Life Steal con Loda, Pug está con S4 y Bounty Hunter con Bulldog. Falta Ake, señores y señores, falta Ake. Sí. Bulldog que se lo pasa genial con este héroe. Capitán Bulldog. Mirana Mid. por eso te decía que iba a ser algo... No muy común lo que iban a hacer los chicos de Dinosaurs. Sand King Batrider Bot, por otra parte. Bambo en jungla. Sí. Ok. Como os he dicho, los dinosaurios se extinguieron porque no eran muy inteligentes. Claro. veremos si cambian esa fama. Pues yo pensé que después. Porque dejé meter en la cara. No. Fueron a quién quiere ser millonario y fallaron la pregunta del millón. Y se extinguieron. ¿Y todos decidieron? ¿Hubo un suicidio masivo por perder? Ay. Eso es. No fuiste a clase de historia, Dailin. Lo siento, ojalá de historia. La verdad, en historia solo me enseñaban sobre la República Peruana, de la cosa española, la revolución. La no sé qué cosa, pero nada de historia prehistórica. Sí, la verdad es que se suele dedicar muy poquito. Se suele fijar en historia nacional, aquí en España también. Es que no, la historia prehistórica me enseñaron en biología. En primaria. Ah, vale. Biología. Disruption, lanza la flecha, no le... ¡Ay, qué flecha! ¡Se fue! ¡Y le impactó a Roshan! ¡Ay, Roshan quedó! ¡Ah, la flecha!
Un jugador profesional fallando el combo más fácil del universo. That's señores racist. Y señoras. That's racist. Mientras en la parte top lo dan un free farm que no te imaginas. Sí. Bad Rider. 15 last hits, minuto 2. 16 ahora, sí. Ahí está el stun. Bunny por Bulldog. Admira el Bulldog. Corre Bulldy. Me pregunto si PGG está viendo este partido desde su casa comiéndose bollos. Una buena pizza. Puede que sí, como que no. algo se está comiendo. La pregunta es qué. Algo de comida seguro. ¿Un kebab? Ay, Dios mío. Su kebab no es un kebab normal. Él coge el rollo de carne entero y le pone pan kebab. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Tú sabes quién es kebab? ¿Quién? MTW. Ah, vale, sí. Él se come a kebab. Yo creo que él coge el rollo entero del kebab que hay en la tienda de carne. Le coge el rollo entero de carne y le pone pan. Wait, oh. Disruption, flecha, no facing. Pac además es muy bueno evitando ese tipo, este combo en especial. Han elegido el peor combo contra este Pac. Podrían haber ido bot sin ningún problema o top agresivamente. Aunque bueno, el Rage de Lifestealer no les hubiese venido nada bien tampoco. Es Starfall invitó a C4, más Reclix. Y una noticia interesante que acaba de salir, de hecho, por chicos de Join Dota, que... ¿conoces Tech Labs? Sí, claro. Justamente empieza un torneo mañana de Tepchas y al parecer Papi va a perder el torneo. No ¿por? Va a estar, creo yo. O creo que por mañana nomás no va a estar y lo va a reemplazar Goblack. Ah. Bueno, Goblack es tan veterano y tan buen capitán. Es el push. Dire's bottom tower is under attack. Disruption. A ver, prueba dos. No, tres. Ya lo han probado tres veces. Dire's bottom tower is under attack. Shuriken. Fire activado. Fueguito para todos. Guau, wow, Battle Royale tiene su daga ya. Dire's bottom tower is under attack. Oh, no, todo por aquí. Dire's bottom tower sí. Has fallen. Y ahora van a tener que empezar a hacer roam como locos. Luego tiene Midas. Cada minuto que pase va a ser malo para Dinosaurs, porque tienen un draft que es puro de early game y mid game. Incluso mid game empieza, bueno, en mid game se defienden, pero una vez llega el late game, mal. Con ese Lifestealer y ese Bounty Hunter. En late game, si hay un buen Black Hole en dos o tres personas, llega Lifestealer y mata a todo el mundo. No, tienen que evitar eso. O llegar a late game sin que Lifestealer... Oh, Disruption, no va a ser nada. O llegar a late game sin que Lifestealer tenga farm. Pero visto lo visto, eso no va a pasar. Porque tiene free farm y más en top. Nuestro amigo Loda. Tiene Midas desde hace ya un buen rato. Desde hace ya un minuto. Primer kill para salir en la parte de Boron Lane. ¿Cómo puede un Bounty Hunter matar a un Sand King? No tengo idea. Pues pero es que no, admirable. Pues es admirable Bulldog. Bueno, Bulldog creo que fue Shuriken porque se quedó sin maná. Sí. Claro, y... pero no contraba con Track. Eso es lo interesante. No contaba con Track y Sand King no fue capaz de utilizar Sandstorm para escapar. Qué raro. Peculiar. Sí, porque no tiene nada que pueda afectarle una vez utilice Sandstorm. En fin.
S4, que no ha tenido mayores problemas en mid, ha sabido esquivar completamente el combo enemigo. Cuidado, da flaming lazo, ahora sí se va. Y S4 va a morir sí o sí. Soy gafe. Digo que no ha tenido problema y le gankean, pobrecito. Daga, no sé para lo traerá. Sí, es la magia de ir free farm Batrider en la easy lane, como si fuese un carry más. Pero te vale la pena que Batrider actúe como carry con ese blink. Ahora lo probaremos. Oh, Bounty Hunter gankeado. Estás activado. Le están viendo, está al zone. Y puede que muera Bulldog, se persigue. No hay flecha, la lanza, no la va a lanzar. Es un hit más para muera Bulldog. Ah, porque activó double damage. Ya decía yo, sí, que no podría haberle matado. Enigma. Ay, va a ir a por Mechanism. Me esperaba un RS. Ah, restart. Sí. Van a iniciarlo, ¿eh? Me esperaba. Bueno, no me esperaba. Está claro que van por Mechanism, los Enigmas. Pero me encantaría ver un Fast Blink Dagger para más espectáculo. Sin embargo, tendrá que esperar ese Blink Dagger. Tiene ya su Sol Ring, su Headdress, acercándose cada vez más al Mechanism. Lifestealer tiene Facebook ya también, aparte de su Midas. Darkseer, del que no hemos comentado nada. Le echa, le impactó ese 4, pero no creo que lo mate, ¿o sí? Sí. Tiene damage. ¡Oh, miss! Sí. Hubo miss ahí. Miss, right click, hit. Se escapa ahí el instant del pub. Hubo high ground miss, pero igualmente no lo hubiese matado. Darkseer cerca también de su Mechanism. Budo que está en medio. Mirana tiene Facebooks, pero no sé por qué puede optar. Un Manta Style es bueno siempre. Desolator también es un buen item en Mirana. Lincoln Sphere en algunas ocasiones. Wait, sale la red. Open Wounds en la parte de top. ¡Una copia! Oh, Batrider. Batrider. Oh, Batrider. Qué buena jugada de S4. Ahí está. Dormía instante. La NASA ya duerme. Oh, ¿viste lo que pasó en mid? ¿O no, pues está estás viendo todo? En mid, Pack esquivó completamente al Batrider. Utilizó Phase Shift y luego silencio. Y Batrider se quedó encima suyo sin poder utilizar la suya. Oh, Dream Coil. Llega Bulldog. Está aquí un Hookie. ¿A quién? Falló. Falló el Dream Coil. Y se quedó el Batrider encima de Pack, silenciado, sin poder utilizar la SU, con cara de tonto, y tuvo que volverse. Fue bastante cómico. Mechanism para Sexy Bambo. Enigma. Sandkin tiene Epicenter listo. Lamentablemente no tiene su daga ni nada. Vamos a tener que esperar a esa daga un tiempo. Sí. ¿Cómo va el Mechanism del Enigma? ¿Aún está lejos? Más o menos. Sí, va a mitad. Y mientras tanto, mientras todo esto está ocurriendo, Loda sigue farmeando. Maida. Cierto. Maidas y 77 last hits. Oh, hasta luego. Hasta luego, mid. No, ahí es el vacuum, no hay blajo todavía, y huye, y se sale a quien, matan a Siren, y quien muere también, Sankin, tiene problemas, hasta que lo busque para atrás, Bounty Hunter está ahí, Shuriken, eres tú nativo, aparte del Sankin, y muere Bulldog. Pero hay un Flaming Lazo para el Pug, right click, Starzone, Face Shift para evitar ese Starzone, pero no es posible que suene igual. Es Ford, jugando muy bien, pero aún así no ha podido sobrevivir. Y es justamente esto lo que tenía que buscar Dinosaurs. Early game. Fights desde el principio. Y tienen que seguir así. Mientras tanto, Enigma no sabe cuándo salir, el pobrecito. No, está claro que sale todos. Ahí te pega uno, Enigma se va a lanzar. Vale, es para el Darkseer. El Open Wound llega, no lo va a usar. Tiene mana para Black Hole, no quiere usarlo. La ficha le impacta al Enigma. Y ahí está la supervivencia del Darkseer. Oh, no utilizó Open Wounds, bastante. Bastante curioso. En 3 hits o 4 más podría haberle matado.
y Mirana no tenía nada para pararle. Quizás se esperaba a un Shadow Demon en el High Ground con el Purge y no le interesaba. Lo da con 87 last hits. 87 last hits. Sí, y Maidas, que es peor aún. O sea, es, va a ser intratable. Como no le hagan unos buenos ganks, y no se los están haciendo. Para nada. Y es Ford en problemas. ¿Podrá evitarlos de nuevo? Sí. LOL. Bueno, come with me para ustedes. Bulldog llega por atrás. Y ahora caballería. Flaming Lazar para C4. Ya si no te escapas. Hasta luego, tal vez. Mientras nada, tanto, medio. Flecha, Starstorm, problemas para IGM. Ahí está el slow. Nada, duerme y se va a ir. Song of the Balance. Dire's bottom tower is under muy balanceada la Song. Mientras tanto, Loda. 101 last hits, minuto 12. Radiant's top tower 101 last hits, minuto 12. ¿Es Loda o es Burning? Es Burning, ¿no? Es como que 9 last hits por minuto más o menos. Bueno, seguramente muchos de ellos serán de jungla, estos últimos sobre todo, pero igualmente. Impresionante. Cada vez más cerca de su árbol el señor Loda. Sí. Y este 6-1 no va a significar mucho si sigue y sigue y sigue. Si llegamos al minuto 30 y este Lifestealer ha podido farmear todo lo que ha querido, va a tener los 6 objetos en su inventario. Oh, ultimate Mirana. Enigma, ¿estás muerto? No, de momento no. Ahora sí. No, falló no, la flecha. Factura, pero ya que ser ahí. Los flicks nada más. Puede ocurrir Black Hole, pero ya con Star somos suficiente. Y ahí está el slow y muere. No se salva el enemigo. Sneaking no está muy fino con esas flechas. Wait, la red le impacta a nadie. Iba para Mirana, pero hizo leap. Uh-huh. Y ahora la bomba radioactiva. Oh, Dios mío, hasta luego. Mirana muere. Just another notch on my pummel. Tiene arro ya Loda, me ha usado. Y cada vez será más. Cada vez será más. Enigma ya tiene mecanismo. Y Batrider camino de su Force Staff. Dire's top tower is under attack. Y Mirana ha adquirido drums para esa velocidad extra. Y no podemos hablar mucho más de los objetos. S4 sigue sin su blink. Está jugando bien, pero no está teniendo mucha suerte en cuanto a score. Va a 0-3, con lo cual no puede permitirse muchos objetos. Flecha, le impacta a Loda. Pero está sola, nah. No, llega el Sankin. Corre, Sankin, corre. Vamos, está en empate, está en store. No hay pistas de manera y Loda se va a salvar. Oh, pero Gus va a atractar igual y no va a continuar Loda. Tal vez sí, no va a continuar. El ritmo llega, Malefice. El Sankin está en problemas. Va a haber Black Hole, está el Stun. La flecha le impacta. Demonic Push. Flaming Lazo también. Va a morir Niqua. No, Mega se activa. Solamente muere Mirana. Sí. No. Oh, Niqua. Stun, Burro Strike. Burro Strike. No le ven. Ah, sí que le ven con esa ward, pero no decide hacer back. Acababa de terminar Armlet, ¿verdad? Pues ya tiene 15.000 de oro. O sea, perdón, 1.500 de oro. 15.000 de oro. 15.000 de oro. What? 15 millones de oro. 1.500, perdón. Bueno, 1.400 ahora. Le impacta la flecha, pero podrá llegar ahí. Replica Wall. No hay vacuum, no hay nada. El estudio no ocurre. Nada, se le duerme. Y son dos seres juntos. Blajo de 13. No. Se van. Se van. Es que tal cual estaban posicionados, si utilizaba... ¡Oh! ¡Arrow! ¡Adiós! Enigma muere también. Enigma muere, sí o sí.
Si Enigma utilizaba Black Hole ahí, en Mirana y Saudimon, que estaban juntos, Sand King estaba en la vanguardia con ese Burrow Strike. Y se lo iba a interrumpir enseguida. Así que no valía la pena ese Black Hole. Ok. Además, estaba muy alejado Sand King, con lo cual no podía cogerles a los tres. Si cogía a los dos, se le interrumpía. Pero bueno, les costó dos vidas más. Ese es el problema. Pero ellos están tranquilos. Mientras Loda siga farmeando, van a estar tranquilos. Ahora se hace con Yasa. Seguramente para su bonito sangre y Yasa. Dudo mucho que se trate de Manta. Y bueno, Shadow Demon es ahí, Puck. Red Walker, ilusorio lanzado, puede que le impacte, no va a impactar. Sí. Igual Puck quiere perseguir. Dream Call, no, Face Shift, Fight Science también. Hit, Right Click, Fecha, Play Shift le evita la Fecha, no, ni eso, le impacta a Loda. ¡Ey! Solo quería ayudar acá. Pero hay Flaming Lazo, ¿para quién? Es para EGM. La red sale, es problema, nadie puede subir ilusorio, sale el Puck, pero no hace nada más que ellos. Maleficio. EGM muere. Y mientras tanto, Loda busca un kill, que es contra el Shadow Demon. Disruption usado, problemas para Loda, Shuriken, lo persigue, reactivado. ¿Va por quién? Ahí está el Leap, más hits, Open Wounds, van muy problemas. Pero ¿quién muere ahora? Sé que muere Shadow Demon, nada más. No hay trap para nadie más. Ahí está para Mirana, si no llega el Puck, Silence, Illusorior. Y hasta luego, Mirana, doble kill para el señor Bulldog. Y continúa un epicentro con Blajo en la cara de Niqua. Y va a morir Niqua por el epicentro, pero aún así logró hacer Blajo el mayor tiempo posible. Force up, right clicks. ¿Van a perseguir a quién? Tiene que huir Loda. Loda está muy solo. Corre, Loda, corre. No hay flaming lazo. Ahí es el body block. Y Loda quiere huir. Se mete al Lungri y pelea con Rest activado. Va por el Black Rider. Faister Surge. La red sale para el Sankin. Pero activa justamente Sandstorm. Come with me. Que tenía que poner esa carita. Y pausar. Ah, no, que es una pausa, perdón. Creía que era una carita. No me hagan caso. Creía que era la lengua. LOL. Como toda la vida. Dinosaurs, que han jugado. Esa teamfight la han ejecutado perfectamente. Porque su proposición es: matamos a los otros cuatro y hacemos kite a Loda. Y lo han hecho perfecto. Mataban a uno, escapaban de Loda. Mataban a otro, escapaban de Loda. Y cuando Loda se ha quedado solo, entonces han ido a por él. Muy bien hecho. Porque lo que no tienen que hacer es dejar que Loda llegue a ellos. Porque una vez Loda empiece a acertar autoataques, van a caer en 2 segundos cada uno. Pero si Darkseer utiliza Surge, se va. Sand King utiliza su Burrow Strike, se va. El Force Staff de Batrider, el Leap de Mirana. Herramientas muy útiles a la hora de evitar a ese Nyx. Y tienen que seguir así. Centrándose en los otros cuatro héroes y no dejando a Loda llegar a ellos. Pero una vez. El problema es que una vez tenga Buzzer, va a ser cada vez más difícil. Porque esos bases van a dejarte parado y le van a dar tiempo a Loda para matarte. Pero aún está muy lejos de ese Buzzer, porque ha decidido ir primero a por Sangue y Yasa. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Qué? 6.79. ¿O no? ¿Dónde? No, espera, ¿qué? Daelin, háblame en castellano, por favor. ¿Qué demonios con...? Oh, no, un error de... No, no, olvídalo, no dije nada. Ajá, vale. Bueno, podemos chequear inventarios. Darkseer Ultimate Orb. Presumiblemente será... Shipstick. Un Shipstick en el futuro. Shipstick. Un ship dick. Un dick de ship. Deep the chick. En fin. Batrider, Force... Bueno, el Force Staff ya hace mucho rato que lo tiene. Lo hemos visto en esa teamfight. Haciéndole muy buen trabajo.
Buck, que el pobrecito sigue sin poder obtener su Blink Dagger. S4 no está teniendo un buen match en cuanto a score. Ya sabemos que Loda está con su Yasa, muy bien de farm. Enigma no, también lejos de su Blink Dagger. Y nada, no se mueven los inventarios. Bounty Hunter sigue con su Drums. Poco que decir. Mirana, ¿qué pasa con Mirana? Nada, tampoco. Drums. Y las gráficas muy igualadas también. La experiencia casi en cero, menos de 1000, que es casi nada, no se nota. Y el oro 1000 a favor de Alliance. EGM, Disruption sale para EGM. La no flecha, falles. La lanza, la falla. Sneaky, Liz. Sneaky. En fin, como iba diciendo, el oro 1000 de diferencia. Y 1000 de diferencia. Es 200 por héroe, y 200 por héroe no significa nada a la hora de ventaja. Otra vez no hay disruption, no por eso. Flaming Lasso, y para atrás. Starstorm, lo está ahí, Open Woods, va por Mirana, ahí está el Lip, se encierra. No hay fucking pass, y Demonic Priest para que no avance rápido. Y ahí está, va cogiendo la para atrás. Sí, es tienen el equipo perfecto para evitar a están huyendo de Loda, en serio. Sí, es... Y tienen que hacerlo, porque es el único que propone una amenaza para ellos, de momento. Y ahora vemos ese Blink Dagger en Sand King. Ay, eso va a doler. Sí. Y es que tampoco habíamos nombrado antes en el análisis de la teamfight el Demonic Purge de Saudemon. Otra herramienta más, entre las 1000 que tienen para parar a ese Lifestealer en teamfights. Y ahí está, sangue y yasa para Loda. Ahora tiene que sí o sí ir a por Passer. Para empezar ya a dejar a la gente stuneada y poder atacar. Y allá va la bomba supersónica. No van a encontrar a nadie, sin embargo. A no ser que Mirana... Sí, Mirana se va. Y va a suponer un push, nada más. No van a poder encontrar ninguna kill. Y los chicos de Dinosaurs dicen: nosotros no nos quedamos atrás y te tiramos top. 700 horas más para que salga la lava del bug. Si no me equivoco, va 0-4. Sí, no, 0-3. Sigue 0-3. Muy mal. Muy mala suerte, S4. Porque jugar está jugando bastante bien. Y Enigma, que va a caer en mid. Oh, Flaming Lasso, hit. Mega activado, no hay Black Hole. Lo puedo usar, pero no, usé a Force Up. Ahí está puesto. ¡Ay! Mal Barro está cansado. Pero llega Loda. La nada duerme, son dos juntos. El Enigma avanza, podrá alcanzar, podrá llegar por un Black Hole. Activa el esto, no hay track. Bulldog, llega el Enigma y Black Hole no activa. Todos salen volando. Track para el Batrayer. Y ahí está el hit, no lo hace. Un Pegus verde. ¡No! Y Dreamco de dos. Y muere Batrayer y muere también. El Shadow Demon. Batrayer, no sé si fue por accidente, utilizó Force Staff en Sand King. Justo antes de que utilizase Burrow Strike. Y por eso cayó muy lejos Sand King y lo falló. En fin. Oh, y ahí va, espéralo. Va a ser comida. Hasta luego, Sneaking, ¿no? Ghost activado, va por Bambú. Ahí está Burrow Strike. Ahí con Epicentro contra Punto que se aparece también. Y bueno, Open Woods también Infest y sobrevive el Darkseer. Y madre mía. Rip trae usado y continúa la persecución. ¿La urna en el Darkseer? No, sobrevive. Oh, es un de dos. Por despanarse el Open Woods. Loda quiere matar a la mirada que tiene el Leap. Dios mío. Silence. Da por Come With Me. Hit. Drake muere. Flaming Lasso. ¿Para quién? Para Lois. Lo lleva hasta arriba. Se lo lleva hasta arriba. Y ahí te quedas. Ahí te quedas, hijo. Ahí te quedas. Lo cargas y lo va a morir. Va a ser un problema muy serio. Porque no tienen manera de bajarlo. Y LOL. Y se muere. Y puede que se muera ese juego también. Ahí va Bambu. Valkyrie usado, no hay Shell, ahí está Gilipollas. ¡Oh, lo bajó! Ha bajado a S4. Buena carga. Ah, Mirana, está activada. Tiene el Blink. Va a sobrevivir sin problema. ¡Flecha! ¡No le impacta el Enigma! De nuevo fallando. De nuevo. Sneaky. Y cuando te pega, Flame Break, no te vas.
Sneaking requiere un report por nuestra parte. Costepter, buena elección. Sí, sin duda. Otra cosa más que poner a la lista a la hora de evitar el daño del Lifestealer. Dire's middle tower is under attack. Yo creo que no pocos equipos. ¡Oh, por ostras! El efecto de Dust. Ahí empezando la flecha. ¡No le impacta! ¡Sneaking! ¿Cuánto pisa? Anyway, Dream Coil llega a la victoria. Money Push con Shadow Demon también. Problemas para EGM, el rack aparece. Y no puede matar a nadie. Y ahí sale el Rigi Epicena contra Bulldog. Ay, ese cuadro está cerrado. Muere bien ahí. Loda quiere pelear. Loda se pone el equipo en sus hombros y corre a Cell Sanking. Right click, force stuff. Y ahora se camina a un lugar pequeño y desaparece con Disruption. Podrá escaparse, hit y muere el Sanking. Radiant's top tower is under attack. Y allá va Troy. Otro detalle que no hemos nombrado sobre ese Ghostcepter es que deshace el ensnare de Navasiren una vez activado Ghostcepter. Es un dato poco conocido, pero viene del Dota 1. Y es que se supone que ensnare, al ser un disable físico, desaparece al utilizar Ghostcepter. ¿Por qué? Porque te meten un fantasma. Eso es. Y los fantasmas escapan de las redes. Badum. Y ahora ahí llega con un Haste Monster colocado. Va a ir por la Vladimir, sí. Ahora que S4 ya está más cómodo, tiene su Blink Dagger, ahora sí que van a tener problemas los chicos de Dinosaurs, porque una vez utilice el Coil en dos o tres héroes, va a llegar Lifestealer y va a poder atacarles. Que es el gran miedo de Dinosaurs es recibir autoataques desde Lifestealer. Están haciendo todo lo posible por no recibir ni uno, por su parte. Vemos Travel Boots también en Batrider para tener aún más movilidad. ¡Hombre, milas ahí para Loda! Activa el Rage a tiempo, Firefly activado. ¿Le van a dar más quién? Loda con Demonic Curse. Se le sale. What the f... en un clip. Lifestealer, sí, ya tiene Buzzer. Esto va a ser también muy importante para él. Va a poder evitar un poco más ese kite por parte de Dinosaurs. Y cuando obtenga Abyssal Blade, mucho más. ¡Oh! ¡Sneaking, por favor! ¿Lo has visto? No. ¿Flecha? Ha fallado otra, pero flecha con combo, con Disruption, y aún así la ha fallado de nuevo. Como toda la vida. ¿Alguien lleva la cuenta de cuántas ha fallado ya? 10 o 12, por el combo yo. Toben ahora, betaguea ahí, y GM se va. Ya está a punto de tener su Vladimir. Y Ross, para los chicos de Alliance. No tienen... Dinosaurs no tienen visor. Visión, no, perdón. Y no van a ir. ¿Quién tiene BKB? Enigma. Muy importante, porque ahora le va a importar bien poco los stuns de... Bueno, excepto Lasu. Pero Lasu será utilizado en héroes como Lifestealer al principio de la fight. Sí. Ahora ya no tiene que tener miedo ni de la Mirana ni del Sand King a la hora de tirar Black Hole. Oh, Batrider. Wait. Carita china. Wasted. Drag para el Shotgun. Radiant's middle tower has fallen. La torre cae, 2.500 euros para S4.
Bomba de Puck. Ubicación hacia track para Mirana. Y BKB que está tomando forma en Bounty Hunter. Le queda la receta. Más track. Dagueo. Silence Hit. Sanky desaparece al instante. Mega se activa. No. Disruption y Flaming. La zona cero. ¡Oh! Enigma. Es tu momento. Black Hole para 4. Pero... ¡Oh! ¡No puede ser! No activo BKB. Enigma, en serio. No activo BKB. En serio. En serio. Era el momento perfecto. No activo BKB. Y eso le ha costado dos muertes al equipo. Y lo ha puesto ser tercero. Es tercero. Cuarta ahora, cuarta. Corre. No, no va a ser cuarta. Es tercera. Puede ser cuarta. Pero tienes a Sand King al lado. Y decides no utilizar BKB sabiendo que te va a hacer el único razonamiento es que le veo yo por mi parte es que él pensó que el radio de Black Hole iba a coger también a Sand King porque estaba justo en el borde y no pensó que le podría interrumpir, pero no le cogió y el Burrow Strike les dio la teamfight. Y luego también impresionante el combo de el Wall más vale. Star, Storm, todo. Y vale. Mirana tiene Ethereal Blade. Ajá. Ya, bueno. Si fue a fecha con eso, ya, ahí sí, ya. Que no se pase de Kenia. Ay. Menuda fight, tú. La verdad es que está claro que ha sido todo por el fallo del Enigma, porque llega a activar BKB y eran tres héroes muertos, los tres que están en el Black Hole. Y Sand King también muerto, con seguridad, porque no habría interrumpido el Black Hole. Pero supieron aprovechar muy bien el fallo, los chicos de Dinosaurs. Hicieron el combo perfecto y también es mérito suyo en ese sentido. Y bueno. Activa Smoke. Geman, Shadow, Demon. Pac, que también está yendo por su Sheepstick particular. Vemos ese Ultimator. Hablando de Sheepstick, ya lo tiene. Ya lo tiene Darkseer. Muy importante ese Sheepstick. Les va a servir para deshacerse de héroes tan importantes como Pac o Naga Siren, que ayudan a controlar la teamfight. Pero si son matados con ese Sheepstick, ya no van a poder estar ahí para controlar la teamfight. Todo esto dando por contado que Enigma va a utilizar su BKB. Porque si no lo utiliza, también se le puede utilizar Sheepstick. Y allá va la ultimate de Mirana. ¡Oh! ¿Les pillaron? Sí, ahí está el Loda, pero... Wall en la nada. Activa el Rage en la Visa Blade. Bambú, este no es para él también. Y Enigma, no hay Black Hole. Hay BKB, pero no hay Black Hole. ¿Por qué BKB y no hay Black Hole? Epic, cero por el Loda y pega todo el Lash Blade. Aún así, van a perseguir más todavía. ¿Y quién viene? Loda contra Sneaking. Loda contra Sneaking. Flecha, le impacta la flecha al fin. Ha muerto la Trey Sankin. Y ahí va C4. Le impacta Silence. No hay forma. Dream Call no hay. Open Wounds Hit. Right Click y desaparece. Miran en la parte de Boromir. Triple kill para Loda. Y Bulldog matando en la parte de medio. A medio metro y por fin acierta la flecha. Faltaría más. Ay. Y... Oh, Sheepstick en Bounty Hunter. Pero no va a haber kill. Es curioso porque si antes hablábamos de Enigma fallando su ultimate, ahora han habido varias ultimates falladas. El Wall desastroso. Y Sand King que utiliza Epicenter en dos héroes con BKB. O sea, utiliza su... Su ultimate, para nada, no, hizo cero daño a los dos héroes. Porque eran tanto Enigma como Bounty Hunter con sus BKBs. En fin. Oh, Flaming las ha usado. ¿Para quién? Es para nada más ni menos que el señor. Era para Loda, pero murió para Trier. Sí. Y esto ya va a pintar muy mal para Dinosaurs. Oh, sí, para Loda. Es un chalchito morado. Borrow Strike para dos. La flecha le impacta un creep.
¡Nada duerme! ¡Ya! ¡Es tu momento, Enigma! ¡Es tu momento! ¡BKB! ¡Ahora sí fueron tres! ¡Nadie te lo cancela! ¡Van a caer los dos, tres que agarraste! ¡Cuatro caídos aparte los chicos de Super Strong Dancer y GG! Ese GG pudo salir cuando tenía los cuatro juntos. Pudo salir, pero no. Pero no. Tenías que olvidarte la beca de Enigma. Bueno, Dailin. Dilo. Nombramos a Mirana MVP del partido. MVP, no, sí, esos arros. Creo que fallaron 12. Un viewer por aquí me indica que fueron 13 flechas falladas. 13. 13 flechas falladas de parte de Sneaking. Muy bien. Anyway, venimos con el segundo juego y el último juego del día entre Dianas contra Super Strong Dinosaurs. No se vayan, chicos, ya venimos en minutos.